Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras, viernes 19 de abril. Y en este día tenemos a nuestro evangelista que hemos venido escuchando, a Juan, hoy en el capítulo 6, de los versículos 52 al 59. Escuchemos. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia, la fuerza para comprender las palabras de Jesús que son espíritu y vida. Precisamente es el Señor y dador de vida al Espíritu Santo quien nos permite comprender estas expresiones y esta palabra que son contundentes hoy mirando al sacramento de la Eucaristía. Digámosle, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. ¿Qué dice el texto? Capítulo 6, hoy ya en los versículos 52 al 59, de este discurso del pan de vida. ¿Qué preguntas se hacen disputando ahí los que están escuchando a Jesús? ¿Cómo le responde Jesús con una expresión de esas? En verdad les digo. ¿Qué les dice? Ahora habla de dos verbos. ¿Cuáles son esos dos verbos? ¿Y qué producen llevar a cabo esto que está diciendo Jesús? ¿Qué producen la vida del que, el que lo hace? Y entonces Jesús está hablando aquí de una vida recibida y quién la recibe. Vuelve a hacer la comparación del pan antiguo con el pan nuevo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y dónde está Jesús geográficamente hablando según la parte final del texto? Hacemos la pausa, la palabra resuena. La segunda lectura nos quedamos con un versículo, con una expresión, con una palabra que lo ponemos como eco en el chat. Los invito para que escriban allí. Todos nos sirven, nos nutre todo este eco que nos da la palabra. Y la tercera lectura es una síntesis. ¿Qué podemos hoy meditar de la palabra? Hemos ido avanzando con una serie de afirmaciones claras y contundentes de Jesús que tienen que ver con el creer, con el venir a Jesús y con el ver a Jesús. Y esto tiene una consecuencia de tener vida y tener resurrección ya y en el mundo futuro. Pero hoy introduce, como ayer estaba, dijo una afirmación tan clara al final, el pan que yo les daré es mi carne, lo decía claramente ayer al final del texto, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Pues hoy, después de esa afirmación, estos quedaron como, ¿y este de qué está hablando? ¿Acaso somos caníbales? ¿Acaso somos... practicamos la antropofagia o como así, nosotros no comemos carne de humanos? Se imaginaban ellos una profundización muy simplista y muy humana de los términos que está hablando Jesús. Y eso ha pasado en la historia. Hay gente que no ha comprendido este hablar de Jesús y hay otros como nuestros hermanos evangélicos que lo dejaron como un simbolismo. Y resulta que esto tiene una comprensión sacramental.
La presencia real del cuerpo de Cristo que se convierte en el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre de Jesús, que hay que tomarlos como una realidad del espíritu, pero es real. Porque esta carne de Jesús nos habla de la encarnación del Hijo de Dios. Tomó la condición humana y tomando la condición humana dio muerte a lo que había matado al hombre para que el hombre pueda tener la vida en el espíritu y la vida inmortal que nos da. Eso no se nos puede perder para que comprendamos bien estas palabras de Jesús. Entonces, hoy hay una expresión que yo quiero que meditemos. La Eucaristía comunica al creyente la vida que el Hijo recibe del Padre. La Eucaristía comunica al creyente la vida que el Hijo recibe del Padre. Y él entonces nos había hablado de varios verbos que meditamos esta semana: creer, venir a Jesús y ver a Jesús. Pues ahora dice comer y beber. Verbos fundamentales que hacen toda la expresión de un hijo que da su vida por la redención de todo el género humano. Comer y beber. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no ven su sangre, no tienen vida en ustedes. La vida del Espíritu es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que son alimento para el Espíritu. No es un alimento de la carne, de la carne o para la parte biológica del ser humano, sino para la vida del Espíritu. Creados a imagen y semejanza de Dios, pues somos semejantes a Dios por el Espíritu. Y el Espíritu tiene vida inmortal desde que acepta a Jesús, desde que come y bebe su sangre y tiene vida eterna y tendrá la resurrección, que ya participa por ella desde el bautismo, pero tendrá la resurrección de la plenitud en la vida inmortal que no fenece. Esto entonces hoy entra en la Eucaristía, comunica al creyente la vida que el Hijo recibe del Padre. Dios es la fuente de santidad, como decimos en la Eucaristía, Dios es la fuente de la vida, Dios es la fuente de todo bien. Y vio Dios que todo lo había creado bien. Pues el que hace todo es la fuente de la vida, es la fuente del amor, pues nos atrae, como decíamos ayer, a través del amor. Y quien recibe al Hijo entra en esa vida trinitaria que el Hijo comparte con el Padre. Y tiene plenitud, y tiene vida, y tiene gracia, y por el tomar y beber, que es la Eucaristía, tiene una plenitud de gracia que nunca terminará. Esto es lo que Jesús trata de irlos con paciencia, que estos entiendan y estos están confundidos porque no dan un paso más allá, porque se quedan en no querer comprender. Claro, uno dice, a uno le cuesta como que comer y beber su carne, ¿qué es eso? Pero si acababan de ver un milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Han visto que resucitó al hijo de la viuda de Naín. Han visto todos los signos que han hecho con el mar embravecido, con las pescas milagrosas, con los signos, con los cojos, con los ciegos, con los sordos. ¿Por qué no pueden comprender que él está dando una realidad que sobrepasa solo una visión muy humana de como del canibalismo que uno podría comprender? Para que ellos comprendieran que él tenía un pan distinto y una comida distinta para que el hombre tuviera una vida en Dios. Ustedes y yo, claro, con el tiempo lo comprendemos y eso que nos falta aún mucho, comprender la realidad de la presencia real eucarística de Jesús allí en el sacramento. Pero ustedes y yo hoy podemos meditar esta palabra y saber que si ese pan que fue santo y bendito, ese maná, pero fue temporal, pues ahora hay un nuevo maná y es el Hijo, el pan de vida que baja del cielo y que el que coma de este pan y beba de su sangre tiene vida eterna, tiene vida eterna. Entonces, entramos en esta vida divina al comer y beber. Cuando nos acercamos a la Eucaristía, ¿por qué lo hacemos? ¿Solo por un mandamiento, solo por un rito que cumplo y a veces porque tengo muchas necesidades y voy cuando me acuerdo porque tengo que clamarle a Dios muchas cosas, o verdaderamente vamos a un encuentro con alguien que nos alimenta en el espíritu, con su cuerpo y con su sangre, y hay una comunión, hay una unión de vida con Él? Si antes Él venía diciendo que ver y creer, venir y ver, daban vida eterna,
Ahora está diciendo que el comer y beber su cuerpo y su sangre son los que dan la plenitud de la vida. Cuando ustedes y yo nos acercamos a la Eucaristía dignamente, porque esa es una condición, ¿cómo lo hacemos? Sí lo hacemos dignamente, lo hacemos con la fe y el conocimiento de un alimento que supera toda la realidad. Sabemos que está el milagro más grande que se realiza en todos los lugares del mundo. Cuando está allí presente Dios que nos ha dicho yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces hoy esta Eucaristía nos comunica la vida que el Padre le ha dado al Hijo, la verdadera vida en Dios. ¿Queremos vivir esta vida de Dios? ¿Queremos comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús? Porque primero nos alimentamos de la palabra, la liturgia de la palabra, y después la liturgia eucarística nos da el pan bajado del cielo. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu presencia, gracia y amor. Te bendecimos y te alabamos porque tú te has dado como comida para el camino de la vida, para que podamos llegar al reino celestial, para que podamos vivir el cielo desde ya y para que verdaderamente comiendo tu cuerpo y bebiendo tu sangre tengamos vida y plenitud ya en el amor, en una comunión real contigo. Permítenos hoy tener la fe que nos da el comprender la presencia tuya real en el sacramento de la Eucaristía. Permítanos vivir de esta fe e incrementarla con el tomar y comer tu cuerpo y tu sangre y compartirla para que tú permanezcas en nosotros y podamos verdaderamente llevar esta plenitud de vida a los demás. Que podamos seguir llevando tu presencia, un mundo que tal vez como los judíos se hacen muchas preguntas. El mundo acerca de la Eucaristía, acerca de tu presencia real en el mundo. Nosotros sabemos que estás con todo el que tiene fe y en la fe te busca y come y bebe tu cuerpo y tu sangre. Que podamos verdaderamente ser testigos de tu presencia real en la Eucaristía y tener vida en tu nombre al recibirte en común unión contigo. Amén. ¿Para qué nos sirve hoy esta palabra? ¿Cuál es la aplicación para la vida? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el propósito que nace y sobre todo en nuestra fe, en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y